quinta remada que estamos haciendo, ¿viste? De concientización de que el riachuelo realmente es posible navegarlo. Y esta es una jornada que para nosotros es muy, muy importante, porque es una manera de decirle a la ciudadanía en general, ¿viste? Que entre todos podemos realmente hacer algo por el medio ambiente. Estoy contentísima, veo mucha alegría, mucha participación, mucha gente. Esto es sumamente importante, nada más que hace 6 años el remo pudo volver a la ciudad de Buenos Aires, que es donde nació nuestro deporte, gracias al Yacht Club Puerto Madero. Y bueno, ya hace 5 años que la Fundación Por la Boca tomó el remo para, como otra herramienta para volver a tomar conciencia de los ríos que tenemos en plena ciudad. Más hermoso. Empezamos, esto fue como un sueño, ¿no? Casi una idea, un ideal que uno piensa que nunca se puede llegar a cumplir, pero la verdad que la gente responde año tras año y bueno, la remada del río mejora año tras año, falta mucho todavía para hacer, pero estamos muy contentos.
mejor y que recuperemos el río para remar, ¿no? Yo pueda remar acá de vuelta. El rol social que le corresponde en cuanto a ayudar a la comunidad a vivir mejor. Súper agradecidos de que haya gente poniéndole tanta energía a esto y que no se den por vencidos, ¿viste? Que hay que seguir luchando para que esto vaya cambiando. A remar juntos, no separados, creo que lo logramos una vez más, y eso de estar juntos en el agua es como demostrar que la comunidad se está acercando al río, que lo estamos tratando de recuperar entre todos, que es un compromiso de la sociedad. Digamos, nosotros creemos que lo que se expresa en la remada es el deseo de la gente de utilizar su río, tanto el Río de la Plata como el Riachuelo.